García López, Head of Technology Division in Astrophysics of Canaria. It's about to begin. The lecture is in Spanish. Please, if you don't know how to speak or hear Spanish, the translate devices are in the exit of the arena. Buenas noches a todos. La conferencia de Ramón García está por empezar. Si pueden, quédense un poquito. Veamos de qué es lo que nos van a contar esta gente que está a la vanguardia de la experimentación de la astrofísica y de la astronomía a nivel mundial. Es realmente un placer, de verdad, Ramón, tenerte acá. Es un orgullo. No siempre uno cuenta con la presencia de gente que sabe y sabe mucho. Así que les recomiendo que vayan guardando preguntas para que esta persona, cuando nos largue todo eso que tiene ahí, ustedes puedan estar a la altura de lo que les puede responder. Realmente vale la pena. Adelante. Muchísimas gracias. Muchas gracias por invitarme a estar aquí hoy y contarles un poco la experiencia que tenemos en el desarrollo de instrumentación astrofísica. La idea es un poco contar qué es lo que hay detrás de esas fotoplanitas, esos espectros, toda esa historia, o sea, cómo se llega a hacer eso, ¿no? El esfuerzo real que hay detrás del desarrollo tecnológico para hacerlo. Yo, bueno, voy a dar la charla, como decía, en castellano. Las transparencias están todas en inglés, de manera que sirva de soporte para la gente que lo necesite. Y voy a empezar contando algo que es una verdad de perogrullo, pero que está ahí, es que la astrofísica no es una ciencia experimental, es una ciencia observacional. Nosotros no podemos modificar, a nuestro antojo, las condiciones de un experimento determinado, sino que lo que tenemos que hacer es observar los objetos que vemos en el cielo en diferentes condiciones físicas y además, a partir de ahí, intentar entender con la física que nosotros conocemos aquí qué es lo que está ocurriendo. Entonces tenemos un canal de transmisión que es principalmente la radiación electromagnética y lo que tenemos que hacer es interpretar esa radiación para entender cuál es la física que está dando lugar a los fenómenos que estamos observando. Pero no solamente eso, la mayor parte de los fenómenos que vamos a observar tienen tiempos de ejecución infinitamente mayores que el tiempo de vida humana. Es decir que, salvo una serie de fenómenos determinados, cometas, tránsitos, etc., la mayor parte de los fenómenos que se dan en objetos celestes tienen escalas de tiempo muy grandes. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es intentar construir secuencias evolutivas, secuencias temporales, de objetos que están localizados en diferentes partes del cielo y en diferente estado evolutivo. Para que se haga una idea de la complejidad de eso, imagínense esta situación. Es una fotografía de una plaza en cualquier pueblo de España donde, bueno, pues tienen gente de diferentes edades. Imagínense que ustedes solo tienen esa foto. Es decir, alguien viene de fuera, un extraterrestre, lo único que tiene es esa foto en este instante y tiene que construir una secuencia para conectar a este niño que está aquí, por ejemplo, pues con la abuelita que está allí detrás, que no lo sabe. Y de alguna manera tiene que decir, bueno, pues la secuencia temporal en la que se produce la evolución de la vida de esos seres humanos va pasando pues desde el niño pequeño hasta el niño un poquito más grande, un adolescente, una persona adulta y una persona mayor, ¿eh? Localizados en diferentes sitios y en diferentes estados evolutivos. Eso es lo que hacemos cuando estudiamos astrofísica. Porque la imagen que nosotros tenemos del universo es una imagen temporalmente como esa. Estamos viendo eso en ese instante. Nuestra escala de tiempo es extremadamente pequeña comparada con la evolución de los objetos que observamos. Bien, ¿cuándo empieza la astronomía moderna en Canarias? Pues empieza fundamentalmente a mediados del siglo XIX, cuando Charles Piercy Smith, un astrónomo británico, fue a hacer un conjunto de pruebas en el volcán Teide, en la parte alta de la isla, con unos 3.000 metros de altitud, para testear ideas que ya Newton, en el siglo XVIII, había avanzado, y era que la atmósfera es más tenue cuanto más alto vamos. Entonces Charles Piercy Smith, su esposa, financiados por el Almirantazgo Británico, llegaron a mediados del siglo XIX a Tenerife y efectivamente comprobaron que eso era así. Y bueno, pues en aquella época todavía no había fotografías, fundamentalmente lo que es un dibujo, etcétera, de aquello, pero fue la primera expedición real para ver las posibilidades de poner un observatorio. Ya a principios del siglo XX, Jean Mascart, un astrónomo francés del Instituto de Astrofísica de París, visitó el observatorio del Teide en el marco de una expedición alemana para observar el paso del cometa Halley. Y en aquel momento ya se disponía de placas fotográficas. La astronomía ha sido de las disciplinas pioneras a la hora de incorporar las placas fotográficas y los detectores electrónicos a posteriori. Pues publicó unas fotos impresionantes de cometa Halley. De hecho,
pues ya se sugirió la posibilidad de tener un observatorio europeo internacional en los Altos de Guajara, en la zona donde estaba montado. Desafortunadamente, pues la Primera Guerra Mundial, la Guerra Civil, la Segunda Guerra Mundial, dejó todo aquello en problemas. Y no fue sino hasta ya finales de los años 50, principios de los años 60, cuando se funda el Observatorio del Teide en la isla de Tenerife y llega el que fue el fundador y el director del Instituto de Astrofísica de Canarias, el profesor Francisco Sánchez, para comenzar a estudiar en detalle la conveniencia de localizar un observatorio internacional allí. Bien, por fruto de ese trabajo, estamos aquí, somos el Instituto de Astrofísica de Canarias. Somos un centro complejo en el panorama internacional, porque somos un consorcio público que dependemos de mucha gente. Dependemos del Ministerio de Ciencia e Innovación, del Gobierno de Canarias, de la Universidad de La Laguna y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Aparte de lo que hacemos nosotros en el Instituto, gestionamos dos observatorios, un observatorio en Tenerife y un observatorio en la isla de La Palma. Y algo fundamental, estos fueron los primeros observatorios protegidos por ley. Fueron los primeros observatorios donde se dictó una ley que prohíbe contaminación lumínica, contaminación por radioondas, el vuelo de aviones, contaminación por fábricas, etc. Somos un instituto de investigación, fundamentalmente somos un instituto de investigación español, pero abierto al mundo. Somos un lugar de desarrollo tecnológico y somos también un lugar de enseñanza y de entrenamiento. Hay una simbiosis importante entre el Departamento de Astrofísica de la Universidad de La Laguna y el Instituto. Yo soy profesor del Departamento de Astrofísica y soy investigador del Instituto de Astrofísica. Y esta simbiosis realmente ha funcionado francamente bien a lo largo de estos años. Nosotros proporcionamos, pues, tanto estudios de licenciatura como de máster, como de doctorado en astrofísica. Somos un centro de desarrollo científico y tecnológico de intercambio. Para que se haga una idea, en España hay de los 9.600 doctores en astrofísica. Pues nosotros hemos, a lo largo de estos años, producido el orden de 400 tesis doctorales. Es decir, que la inmensa mayoría de las tesis doctorales en astrofísica en España han pasado a través del Instituto. Pero si tenéis en cuenta, además, la gente que va a hacer la especialidad con nosotros, que pasa una temporada de formación postdoctoral por allí, el 90% de los astrónomos profesionales de este país han pasado en algún momento por las instalaciones del Instituto. Somos también un centro de transferencia de tecnología hacia la sociedad y tenemos el mandato de gestionar los observatorios de Canarias. Este es el Instituto, hace aproximadamente 25 años, un conjunto de barracones prefabricados, donde, bueno, pues se hacían las cosas de la mejor manera posible. A partir del año 1985, estas son las instalaciones del Instituto, que es este complejo que se encuentra aquí. Aquí están las oficinas también del Gran Telescopio Canarias, del Galileo. Y esto que está aquí es el Museo de la Ciencia del Cosmos, que depende del cabildo de la isla, de las autoridades de la isla, pero que tiene una fuerte relación con nosotros. De hecho, el director, la directora, en este caso, del centro, es siempre un astrónomo o un personal del Instituto. Desde el punto de vista de investigación, pues básicamente cubrimos todos los temas de investigación astrofísica, yendo desde cosmología, cada vez hacia escalas más pequeñas, desarrollo y experimentación tanto para Tierra como para espacio. Tenemos el mayor grupo de físicos solares que hay en España y uno de los más importantes en Europa. Y en los últimos años hemos desarrollado también un grupo importante de astrofísica de partículas. Como les decía, somos también un lugar fundamentalmente de formación a todos los niveles, tanto a nivel de licenciatura como de doctorado. Tenemos un programa postdoctoral importante. Y una de las cosas importantes que hacemos también es la Escuela de Invierno en Astrofísica. La Escuela de Invierno lleva 20 años funcionando y es una escuela en la cual unos 60, 70 estudiantes se reúnen durante 15 días con unos 8 o 10 profesores y comparten, hacen la revisión de un tema determinado durante ese tiempo. Y es un formato que ha venido funcionando bastante bien. Otra parte importante de lo que hacemos, razón entre ellas por las cuales yo estoy aquí, es la divulgación. Desde el principio, el Instituto tuvo muy claro que era importante divulgar la ciencia que hacíamos, por diferentes razones, porque la ciencia tiene que formar parte de la cultura, con mayúsculas, porque tenemos que devolver en buena medida a la sociedad el dinero que nos da. O sea, nosotros investigamos con fondos públicos, no solamente nuestros sueldos, sino también toda la infraestructura, etc. Y también si desde un punto de vista egoísta, porque cuanto mejor vendamos lo que hacemos, mejor nos pagarán para que sigamos haciendo lo que hacemos, ¿no? Con lo cual es toda una historia. Y bueno, pues hay una tarea importante de divulgación. El jefe de gabinete del Instituto está por ahí detrás, que es la persona encargada de no ir con esta cosa. Somos 400 personas, prácticamente. Somos ahora mismo unos 200.
200 investigadores, en los cuales está gente con plaza fija, de la universidad, del consejo o propia del instituto. Hay el orden de 70 investigadores postdoctorales, gente que está a punto de conseguir una plaza fija, investigadores Ramón y Cajal, Ricardo de Sierva, etc. Tenemos el orden de 23 visitantes, investigadores afiliados y unos 55 estudiantes de doctorado. Hay una cantidad importante de estudiantes de doctorado haciendo la tesis con nosotros, aparte de los estudiantes de maestría. En el área de instrumentación, que es de la que voy a hablar después con más detenimiento, pues somos unas 86 personas divididos entre ingenieros y técnicos. Y luego pues hay todo un soporte administrativo, de centro de cálculo, de operación telescópica, etcétera, que son en torno a unas 110 personas. Con lo cual ahora mismo estamos en torno a 400 personas que trabajamos en la casa diariamente para sacar adelante, pues, bueno, aparte de las cosas que voy a contar. En el 79, el Instituto abrió sus observatorios a la comunidad internacional. Eso ha permitido que la astrofísica en España levantara el vuelo. ¿Por qué? Porque nosotros poníamos el suelo y el cielo, y el que quería poner un telescopio en nuestras instalaciones pagaba un precio. Pero no pagaba un precio en dinero, pagaba un precio en tiempo de observación. Nosotros tenemos el 20% de tiempo de observación libre de gasto de cada una de las instalaciones que están puestas en el observatorio. Y cuando digo nosotros me refiero a España, porque es un tiempo completamente abierto a todos los investigadores españoles. Más dos becas de doctorado en cada uno de los países, más un 5% de tiempo adicional para desarrollar proyectos de colaboración, proyectos de investigación en colaboración con ellos. Y eso nos ha permitido, a lo largo de los últimos 30 años, poder acceder a tecnología punta puesta por otros países en nuestro observatorio. Y además ir a formarnos, ir a chupar ruedas, por decirlo de una manera muy expresiva, de aquellos que realmente sabían. Y con eso, seguir nosotros avanzando. Entonces, bueno, ahora mismo hay más de 60 instituciones de 19 países que tienen instalaciones en ambos observatorios. El observatorio del Teide es el más antiguo, también es el más pequeño, tiene unas 50 hectáreas en la isla de Tenerife. Aquí hay una fotografía, obviamente el nombre del Teide es porque está justo frente al volcán Teide, es este observatorio. Está aquí, es un observatorio dedicado fundamentalmente a la física solar. Las condiciones son muy similares desde el punto de vista de la calidad de sitio al otro observatorio, pero Tenerife, desafortunadamente en este caso, es una isla pues, muy poblada y donde la polución luminosa es más difícil de controlar. No ocurre lo mismo en La Palma, que la polución luminosa está muy controlada. Entonces, aquí hacemos fundamentalmente observaciones solares y observaciones en infrarrojo y con telescopios pequeños que requieren, digamos, menos condiciones excepcionales a la hora de hacer observaciones. El otro observatorio es el Observatorio del Roque de los Muchachos, que se encuentra en la isla de La Palma. Es unas 4 veces mayor que el Observatorio del Teide y está localizado también a la misma altura, unos 2.400 metros de altitud. Esta es una fotografía del observatorio, se encuentra en el borde del Parque Nacional de la Caldera del Oriente, que es una depresión de 2.000 metros que uno puede, bueno, que uno puede enfrentarse. Bien. En el área de instrumentación, ¿qué estamos haciendo? Pues fundamentalmente nos dedicamos al diseño, desarrollo, fabricación e integración de instrumentos en la frontera del conocimiento, tanto para observaciones terrestres, para telescopios basados en tierra, como para satélites o instrumentos generales en el espacio. Una cosa importante decir de esto es que esto es hacer prototipos permanentemente. O sea, nosotros difícilmente repetimos la misma actividad o el mismo tipo de instrumento dos veces. Aprendemos obviamente lo que hemos ido haciendo, pero cada uno de los instrumentos es único en sí mismo, ¿no? Uno está permanentemente innovando y haciendo cosas que se parecen más o menos, pero que tienen un paso hacia adelante. Nuestros clientes, por así decirlo, han sido fundamentalmente los observatorios del Instituto de Astrofísica de Canarias, varios de los telescopios que están allí, no solamente los nuestros, sino también los de varios de nuestros colegas europeos, y en el caso del espacio, fundamentalmente la Agencia Europea del Espacio. Desde hace unos años, desde el año 2006, España se unió al Observatorio Austral Europeo, que tiene un conjunto de telescopios en Chile, y desde entonces estamos también trabajando en la construcción, en el diseño y construcción de instrumentos para ese observatorio. Eso les contaré también un poquito más. Es, con diferencia, la mayor infraestructura para desarrollo de astrofísica en España, y es también un lugar de entrenamiento, formación de técnicos e ingenieros. Lo cual está bien y está mal, porque por una parte formamos gente que está bastante bien y resulta que se van para la industria, o sea, para otros sitios, pues se van para eso precisamente. Ahora mismo tenemos algo así como el 20% de los ingenieros de staff de la casa con visitas a muchos sitios. Entonces cuando me dicen, es que muy bien,
la gente se forma y tal, y digo, bueno, si fuésemos solamente una universidad, estaríamos curiosísimos de eso, pero es que resulta que tenemos que hacer los proyectos también, necesitamos a la gente allí trabajando con nosotros. Con lo cual, esto de formar a la gente es una fortaleza y es una debilidad al mismo tiempo. Bien, aproximadamente en el área, pues somos de esos 400 personas, pues somos aproximadamente el 24%, somos unas 90 personas trabajando ahí. Para desarrollar instrumentación necesitamos fundamentalmente ingeniería y producción. O sea, necesitamos un grupo importante de gente que se dedique al desarrollo y otro grupo no menos importante de gente que se dedique a implementar electrónica y software. Y en producción fundamentalmente lo que hacemos es electrónica y mecánica. Nosotros en electrónica hacemos más que nada diseño, fundamentalmente, y en mecánica hacemos más producción. Y después hay un grupo de gente peculiar, que son estos señores de aquí abajo, que son los gestores del proyecto. Estos señores son la interfase entre el investigador principal, siempre siendo un proyecto y un científico, que es el que está interesado en la ciencia que se va a hacer con ese instrumento. Y debajo hay un equipo de ingeniería. Pues necesitamos una persona que sea capaz de hacer el traductor, ¿sí? De manera que el lenguaje que hablan los investigadores y el lenguaje que hablan los ingenieros no es siempre el mismo. Por otra parte, es una persona clave porque tiene que mantener los proyectos pues, dentro de coste, manteniendo el calendario y fijando las especificaciones. Y los investigadores somos para estas cosas así como muy excedidos, ¿no? O sea, uno cada vez quiere hacer cosas nuevas y cuando el problema está conceptualmente resuelto, pues ya le da igual. Pues no, resulta que cuando hay que llevarlo a la práctica, el problema resuelto conceptualmente está muy bien, pero luego el cacharro hay que hacerlo y que funcione. Y además, tengo que congelar las especificaciones en un momento determinado, porque si no, no fabricaré esto en la vida. Esa gente es una gente peculiar y que tiene un trabajo muy importante dentro de la organización. Desde el punto de vista de infraestructura, pues hace falta infraestructura de diversos tipos. Nosotros tenemos laboratorios de óptica, de fibras ópticas, cámaras de organizado, diseño asistido por ordenador, integración mecánica, electrónica, compatibilidad electromagnética, metodología. Y en los últimos años hemos desarrollado esto que está aquí, que es una sala de integración de grandes instrumentos. Cuando uno tiene instrumentos en telescopios de pequeño diámetro, digamos telescopios de 2 metros, pues los instrumentos tienen este tamaño. Cuando vas a 4 metros, los instrumentos tienen esto. Cuando vas a 10 metros, ¿vale? Con lo cual necesitamos realmente tener una infraestructura grande que nos permita hacer esos desarrollos. Y esto que está aquí es una sala limpia, que llamamos de clase 100.000, es decir, se garantiza que la cantidad de polvo que hay en su interior es de menos de 100.000 partículas por pie cúbico, una medida norteamericana. Es parecido a un quirófano, no tan limpio como un quirófano, pero parecido de manera que se garantice la limpieza de los elementos. En cuanto a laboratorios, pues básicamente tenemos un centro de mecanizado en mecánica de máquinas de control numérico. Ahora mismo los ingenieros pasan la delineación y delineación pasa los planos directamente a las máquinas a través de un software especial, pre-engineering, que permite que los técnicos lo que hagan sea verificar que la máquina funciona bien, que el sistema de referencia vale efectivamente, pero básicamente los planos pasan sin que nadie tenga que estar programando a mano desde el diseño directamente hacia la máquina. Tenemos un laboratorio de electrónica y tenemos un conjunto de gente que hace el mantenimiento de nuestros instrumentos. Bien, de esas 80 y tantas personas que teníamos, pues más de la mitad son ingenieros, licenciados, o incluso doctores, tanto en ingeniería como en física. Tenemos unos 30 técnicos, apoyo de secretaría, y proporcionamos también un conjunto de becas de verano para chicos que están en el último año de ingeniería o que acaban de acabar la carrera y que están trabajando con nosotros durante 3 meses formándose en un proyecto determinado. Hacemos lo mismo también con proyectos de fin de carrera de ingeniería. Y en los últimos años, este año es la tercera edición, hemos desarrollado en colaboración con nuestros socios del Gran Telescopio Canarias la Escuela Internacional de Instrumentación Avanzada. Esto es una iniciativa del Instituto de Astrofísica de Canarias, la Universidad de Florida, la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad Autónoma Nacional de México y el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica de México, para desarrollar una escuela en la cual lo que estamos haciendo es formando a los nuevos gestores y a los nuevos investigadores principales del proyecto. Se les da un barniz de óptica, electrónica, mecánica, software y gestión durante una serie de semanas, las clases en el instituto, y luego pasan una temporada, unos 3 meses, en centros de investigación o empresas de desarrollo tecnológico participando en un proyecto. Si luego tenemos tiempo, les pongo un vídeo promocional, les pongo un poquito de propaganda, si no lo dejamos.
Desde el punto de vista de la tecnología, uno no se puede especializar en todo. Nosotros fundamentalmente trabajamos en esas líneas tallas. Diseño óptico, automecánica. Dentro de la automecánica, fundamentalmente todo lo que tiene que ver con criogenia y vacío. Criogenia quiere decir que trabajamos a temperaturas muy bajas. En el caso del infrarrojo en particular, es necesario que la temperatura de todos los instrumentos sea suficientemente baja, porque si no, por efectos puramente térmicos, estamos emitiendo más radiación de aquella que queremos observar. Temperatura baja en este caso significa 77 Kelvin, es decir, unos menos 200 grados centígrados aproximadamente. Mecanismos de gran precisión, todo tipo de sistemas de adquisición de datos, electrónica de bajo ruido. En los últimos años hemos desarrollado software a bordo de satélites. Y también, ahora mismo, junto con la Universidad de Durham, en el Reino Unido, estamos liderando todo un paquete de utilizar FPGAs, que son unas tarjetas programables que funcionan como ordenadores tontos pero muy rápidos, porque no ejecutan líneas de código una detrás de otra, sino que en paralelo tú eres capaz de programar cada trocito del chip y son capaces de hacer cosas muy rápidas, tan rápidas como una vez, o sea, 2000 veces por segundo aproximadamente. Bien, voy a darles un panorama de algunos de los proyectos que hemos desarrollado en los últimos años, tanto para astronomía de Tierra como para astronomía de cielo. La joya de la corona es GTC, el Gran Telescopio Canario. GTC es un telescopio segmentado de 10 metros que no hemos construido nosotros, lo ha hecho una empresa que se llama Grandecam, Sociedad Anónima, pero que es una iniciativa liderada desde el Instituto de Astrofísica de Canarias. Se trata ahora mismo del telescopio óptico infrarrojo de mayor diámetro que existe. Comenzó a operar en el Observatorio del Roque de los Muchachos en marzo del año que viene y, como les digo, es una iniciativa española liderada por nosotros, pero que tiene también la participación tanto de la Universidad de Florida como de estas dos instituciones de México. El 90% es español, 5% de la Universidad de Florida y 5% de la Universidad de Fotografía. GTC va a ser un éxito, esperamos científicamente, está comenzando a operar ahora, estamos poniendo los instrumentos para funcionar, pero desde el punto de vista social GTC ya ha sido un éxito. El 70% del telescopio y de sus infraestructuras se han hecho por empresas españolas. Eso era impensable hace 20 años. Y además ha permitido, ha posicionado a un conjunto de empresas españolas a ganar licitaciones ahora con otros países y con otros observatorios. Esta es una fotografía del telescopio, lo mostraré un poquito cómo funciona. Es una pena que al final no hayamos podido organizar, porque había una actividad que pretendía conectar con el telescopio para ver, pero al final por diversos problemas no fue posible hacerlo. Inaugurado en julio del año pasado, fotografía de la inversión, los reyes. Bien, nosotros no hacemos el telescopio, pero sí hacemos la instrumentación que va a bordo del telescopio. El símil sería, nosotros queremos llegar cada vez a objetos más alejados. Es algo así como el pescador que sube un barco y tiene que ir cada vez a buscar caladeros más alejados. El barco es el telescopio y luego las herramientas que utiliza realmente para buscar esos peces sería el equivalente a la instrumentación. Nosotros hacemos la herramienta, nosotros hacemos los aparejos que van a bordo de ese barco. El primer instrumento es OSIRIS. OSIRIS es una cámara que hace imagen, pero también es un espectrógrafo de baja resolución, hasta un poder resolutivo del orden de 5000. Es decir, ver un detalle en 5000 del espectro, la separación de colores, de longitudes de onda en el espectro. Con un campo de visión bastante grande, para telescopios de 10 metros, campos de 8 minutos de arco. No lo pienso, 8 minutos de arco es prácticamente nada. Para un telescopio de este tamaño, 8 minutos de arco en el cielo es bastante grande. Tiene una característica importante, que son lo que llamamos filtros sincronizables. Son un conjunto de filtros que permiten con mucha precisión seleccionar la longitud de onda y el ancho de banda, seleccionar exactamente el color que queremos medir. Y sin tener la necesidad de utilizar una batería enorme de filtros, sino con dos de ellos somos capaces de seleccionar adecuadamente aquello que queremos hacer. Bien, este es un telescopio que se llama de tipo altazimutal. Es decir, es un telescopio que se mueve para seguir los objetos sobre el horizonte y en altura, como lo están viendo por allí. Es un telescopio de este estilo, es capaz de seguir un objeto, como les digo, pues moviéndose en altura y moviéndose sobre el horizonte. Y puede tener instrumentación grande y pesada localizada sobre estas plataformas que están aquí. Pero el problema está en que si solo hace esos dos movimientos, vamos a tener una variación en la orientación de la imagen. Fíjense en el resultado. O sea, aquel objeto extenso está variando su orientación con el paso del tiempo y, sin embargo, nosotros lo vamos a estar viendo rotando sobre el plano de imagen del telescopio.
Por lo tanto, necesitamos montar un rotador, un dispositivo que hace un tercer movimiento, de manera que al final, siempre, independientemente de la orientación del objeto, siempre tenemos una imagen con la misma orientación en nuestro plano focal. Les cuento esto simplemente para que en la próxima diapositiva vean que el instrumento se coloca aquí, en esta plataforma, y aquí hay un rotador, hay un dispositivo sobre el que se ancla el instrumento que permite precisamente corregir eso. Es ese anillo que está allí, que es otro instrumento también, es el que permite de alguna manera garantizar que siempre estamos observando de la misma manera. Bueno, que ven allí es Osiris, para que se hagan una idea del tamaño que tiene, y esta es gente contenta después de haberme instalado en diciembre del año pasado por ahí. El instrumento comenzó a operar de manera regular con observaciones científicas en marzo y ya hay artículos publicados en revistas internacionales como Arbitro con datos procedentes del telescopio. Estas son imágenes de la primera luz del telescopio, del instrumento, perdón. En aquella época pues todavía no estaba funcionando completamente bien el tracking, el guiado del telescopio, de ahí que vean los círculos esos de algunas estrellas sobre el plano focal. Y aquí hay algunas imágenes obtenidas con Osiris. Dos imágenes de dos galaxias espirales y de la nebulosa de Esquimal en H-Alpha, en una longitud de onda determinada en la nebulosa. El siguiente instrumento en el que estamos embarcados es EMIR. EMIR es algo parecido a Osiris, pero en este caso en el infrarrojo. Eso quiere decir que vamos a tener que trabajar no a temperatura ambiental, como en el caso de Osiris, sino vamos a tener que trabajar a menos 200 grados centígrados. Pues para que se hagan una idea, lo que va aquí dentro es a tonelada y media. Hay que meter tonelada y media en una cámara de vacío y operar a menos 200 grados centígrados. Eso desde el punto de vista tecnológico es un reto. Aquí hay unas imágenes del banco óptico del instrumento donde se va a montar todas las cosas. Estamos ahora mismo en una fase de integración. El instrumento estará operativo, esperamos, a lo largo del año 2012 en el telescopio. Todavía queda mucho trabajo por hacer. Y como les decía, cada cosa que se hace en infrarrojo, la diferencia en el visible, hay que probarla, porque los motores no funcionan igual a temperatura ambiente que a 200 grados, los cables tampoco, los rodamientos, la pintura, etc. O sea, hay que probar absolutamente todas las cosas que se hacen antes de poder integrarlas. Eso que está allí es la ventana de entrada, que es un poco el elemento que aísla temperatura caliente, presión atmosférica, con temperatura muy fría y un vacío muy elevado en el interior. Entonces, es una ventana muy peculiar, tiene aproximadamente 60 centímetros de diámetro. A 6 minutos en el cielo, son unos 60 centímetros de diámetro en el plano focal del teléfono. Y lo que vemos aquí, bueno, son diferentes componentes, probando una serie de barras de soporte que conectan el frío con el caliente, probando lo que van a ser la configuración multirrendijo, un montón de barritas que se mueven para seleccionar diferentes puntos en el plano focal, etc. La mayor parte de estos desarrollos son innovadores y están hechos en colaboración con empresas. Es la primera vez que se hace. Bueno, con lo cual, todo esto es una prueba y error permanente. EMIR no sale de la nada. Nosotros ya tenemos experiencia en este tipo de instrumentos, en el telescopio William Herschel de 4 metros en el Roque de los Muchachos. LIRIS es un EMIR pequeñito que lleva ya funcionando 6 años allí y es ahora mismo el segundo instrumento más utilizado de ese tipo. Otra cosa importante, antes les decía, los observatorios tienen que estar localizados en lugares donde las condiciones sean excepcionales. Pero incluso en sitios excepcionales, que los observatorios no son, la atmósfera sigue modificando de alguna manera el comportamiento de la radiación. Se entra un plano, entra, se tuerce, luego se corruga, de manera que al final la imagen que nosotros tenemos, es una imagen distorsionada por efecto de la atmósfera. Pues para corregirlo, necesitamos utilizar técnicas que se denominan de óptica adaptativa. Son técnicas en las que lo que intentamos hacer es corregir el efecto de la atmósfera muestreando bien cómo se comporta la atmósfera. Pues bien, nuestros observatorios, además, la capa en la que se produce esa turbulencia es una capa muy localizada encima de los telescopios, de manera que es muy sencillo sensarlo, saber qué es lo que ocurre y corregirlo rápidamente. Llevamos muchos años trabajando en esto, trabajando en desarrollos de monitores de calidad de sitio, en utilización de estrellas láser, de estrellas artificiales. Muchas veces no somos capaces de corregir la atmósfera con una estrella de verdad. Entonces tenemos que inventar una estrella. Y la inventamos básicamente con un rayo láser. Y eso es algo que se observa aquí. Este es uno de los telescopios que está instalado en el Teide, la estación terrestre de la Agencia Espacial Europea.
Y bueno, pues nosotros somos encargados de toda la óptica y toda la electrónica de control de ese láser, que es un láser de comunicación con un satélite. Artemis es un satélite geoestacionario, está localizado justo encima de nosotros. Y lo que se hace con esto es comunicarse con el satélite de manera completamente confidencial. Las comunicaciones tradicionales de telemetría por radio son de cuchichi, o sea, todo el mundo escucha lo que pasa por ahí, mientras que con una comunicación directa entre un punto y otro, con un láser, salvo que te metas en medio, la comunicación es completamente confidencial. Por otra parte, desde el punto de vista energético, son mucho menos demandantes que las transmisiones tradicionales en radio y están llamadas a ser la forma de comunicarse para los viajes interplanetarios. De manera que las ondas que se envíen en el futuro no se comunicarán entre sí por radio, sino se comunicarán de esta manera. Nosotros llevamos ya años pues, operando esto y haciendo estudios de comunicaciones con satélites. Desde el punto de vista de física solar, como decía, hay un grupo muy importante en el instituto. Hemos desarrollado fundamentalmente polarímetros. Los polarímetros son dispositivos que permiten obtener información acerca del estado de polarización de la luz. En el caso de la física solar, los polarímetros son importantes porque dan información acerca de la presencia del campo magnético. El campo magnético del Sol es fundamental para entender su comportamiento, los planetas solares, las fluoraciones, etc. Pues bien, hace falta utilizar polarímetros para estudiarlo. La característica principal de estos polarímetros es que los analizadores que se utilizan, en lugar de ser analizadores convencionales, que suelen ser habitualmente placas que van dando vueltas, son cristales líquidos, como los que tienen en las pantallas de los móviles. Los cristales líquidos, de determinada característica, cambian su estructura cristalina en función del voltaje, de la diferencia de potencial que se les pone. Y nosotros lo que hemos hecho ha sido desarrollar, primero en colaboración con una empresa de Valladolid, que se dedicaba a hacer pantallas para móviles, después con otras empresas, pues un conjunto de analizadores que utilizan precisamente esta tecnología. Son más baratos y más fiables de tener algo dando vueltas por ahí. Otro proyecto, bueno, en el que estamos metidos es el desarrollo de un telescopio solar europeo avanzado de gran diámetro. Digamos, sería el equivalente a GTC, pero en el caso de la física solar, pero sería un telescopio de 4 metros. Estamos ahora mismo en fase de estudio de diseño financiado por la Unión Europea. Para que sea una idea, la Unión Europea financia este proyecto con un total de 3.800.000 euros. Y ahí ahora mismo, pues, 29 socios de 14 países, o sea, toda la física europea está involucrada en esto, y este proyecto está liderando también un investigador del instituto. Nosotros en el instituto, dentro de los diferentes paquetes de trabajo, pues trabajamos fundamentalmente en el diseño óptico, la óptica mecánica, el control, la óptica adaptativa y la instrumentación del telescopio. Llevamos muchos años haciendo también uso de fibras ópticas. Las fibras ópticas permiten conectar ópticamente diversos componentes. Por ejemplo, si tenemos una instrumentación muy pesada, para ponerla en un sitio y bajar la luz desde el telescopio hasta ese sitio en particular. O podemos utilizar las fibras también para obtener información bidireccional, que de otra manera sería más difícil de conseguir. Bueno, somos pioneros en España en este momento en la utilización de fibras ópticas para desarrollos instrumentales en astrofísica. Y también llevamos muchos años trabajando en la medida de la radiación del fondo cósmico de microondas. Saben que estamos rodeados por una radiación fósil, que es fruto, de alguna manera, del enfriamiento y la expansión del universo en un momento determinado cuando la materia y la energía se desacoplaron, cuando el universo comenzó a ser un universo como lo entendemos hoy en día. Pues bien, desde hace muchos años estamos midiendo la radiación del fondo cósmico y ahora vamos a medir también la polarización presente en la radiación del fondo. Una cosa importante de este instrumento, Quijote, es que ha sido construido íntegramente por una empresa española, por una empresa del País Vasco, por IDOM. Es una colaboración directa entre una empresa que tenía las ganas de desarrollar un instrumento científico determinado y nosotros. O sea, nosotros hemos puesto la ciencia y la idea que está detrás, pero el desarrollo tecnológico no es nuestro, es la empresa directamente. Bien, como les decía antes, desde la entrada de España en ESO, en el Observatorio Europeo Austral, hemos comenzado a colaborar con ellos y a participar en el desarrollo instrumental. Esto es un espectrógrafo, llamamos un espectrógrafo ultraestable. La idea es que se va a mantener con variaciones de temperatura del orden de milésimas de Kelvin, de milésimas de grado, básicamente. Y nos va a permitir medir tránsitos de planetas y velocidades radiales de planetas orbitando estrellas con una presión, pues, dos órdenes de magnitud mejor de la que se tiene ahora mismo. Ahora mismo estamos midiendo velocidades radiales, o sea, el desplazamiento de la estrella con presiones de metros por segundo. La idea es llegar a centímetros por segundo.
y estos se han instalado en los telescopios VLT en Bernal. También estamos trabajando con ellos en el desarrollo de tecnología para el futuro telescopio de 42 metros, o sea, el próximo proyecto que tenemos entre manos de la Unión Europea es pasar al telescopio de 10 metros a telescopios de 42 metros. Si recuerdan el GTC, la compuerta de apertura de la cúpula, para que se hagan una idea, tiene un ancho como de 3 carriles de autopista. ¿Vale? Ese bicho va a tener 12 carriles de autopista. Para que se hagan una idea realmente del tipo de infraestructura de la que estamos hablando y la cantidad de viento que va a entrar ahí. Y estos experimentos están montados en el Observatorio del Teide también para medir precisamente el efecto del viento sobre los segmentos. GTC tiene 36 segmentos. Ese señor que está ahí va a tener 1000 segmentos. Y eso hay que controlarlo. Y hay que mantener con una precisión de micras la posición de diferentes segmentos con respecto a esto. Bien, también para ese telescopio estamos trabajando en colaboración con otra gente de eso en otro instrumento parecido a Expreso para VLT, pero que irá a parar al ELT con características bastante similares. Todavía estamos en la fase de estudio y diseño, habrá después que pelear un poco por ser de los instrumentos que salgan, pero ahí estamos. En cuanto a proyectos espaciales, empezamos fundamentalmente a finales de los años, mediados de los años 80 hasta mediados de los años 90, fue la primera etapa. Participamos en ISO, ISO es un satélite infrarrojo que estuvo volando, la Agencia Europea del Espacio, que estuvo volando durante 4 años. Básicamente duró 4 años porque se enfriaba con helio para mantenerlo a la temperatura necesaria. Cuando se agotó el helio, se acabó el satélite. Nosotros construimos uno de los instrumentos, que fue ese, que estuvo funcionando francamente bien durante esos años. Y al mismo tiempo participamos también en SOHO, un satélite de observación solar que comenzó a volar también a mediados de los años 90 y que todavía sigue proporcionando información. SOHO sigue orbitando alrededor del Sol y proporcionando bastante información. En SOHO participamos en dos de los instrumentos, en Virgo y en En los últimos años hemos participado en 2 satélites de la Agencia Europea del Espacio, Planck y Herschel, donde por primera vez hemos hecho software embarcado. Hemos sido capaces de hacer programación, lo cual supone pues, un esfuerzo adicional. No es lo mismo programar aquí abajo, donde tú puedes controlar todas las cosas y corregirlas, que programar para algo que está montado ahí arriba. O sea, de hecho, ahora mismo en el instituto los satélites están funcionando y el software lo seguimos teniendo corriendo. O sea, tenemos ahí un simulador que lo que hace es correr el mismo software que está ahora mismo en el satélite, por si detectan fallos, nosotros simular que es lo que ocurre y mandar los comandos para solucionarlo. En junio del año pasado volamos un globo con un telescopio de 1 metro en el que pusimos un instrumento que utilizaba precisamente la tecnología de los polarímetros solares. La idea era testear el uso de estos polarímetros en el espacio para que formen parte de la nueva misión. Esto voló durante 8 días desde por el Ártico, salió desde la base de Kuna en Suecia y bueno, podía haber volado durante 5 días más y haber dado una vuelta completa, pero resulta que los globos de NASA no pueden sobrevolar a Rusia, por lo cual hubo que hacerlo caer en la isla de Somerset, en Canadá, antes de que se internase en territorio ruso. Estamos participando también en espacio en un instrumento que se llama AMS. AMS es un instrumento que volará a finales de este año, irá a bordo de la Estación Espacial Internacional y es un detector de rayos cósmicos, fundamentalmente, detector que permite detectar partículas de diferente tipo, partículas de antimateria, positrón, partículas de materia normal, un protón, núcleos de helio y también radiación gamma. Dependiendo del tipo de trazas que deja, pues proporciona información de forma. Y por último, comentar simplemente que hay otro tipo de telescopios que no son los telescopios tradicionales a los que estamos todos acostumbrados, sino que son los telescopios donde el telescopio es la atmósfera de la Tierra y lo que conocemos como telescopio es en realidad el detector. Eso se utiliza para fotones de muy alta energía, rayos gamma y para rayos cósmicos. Estos telescopios se les denomina telescopios de radiación Cherenkov. Esta es una imagen del telescopio Magic 1 en La Palma. Y lo que se produce es un fenómeno como este en el que una partícula atraviesa la atmósfera de la Tierra y viaja a una velocidad mayor que la velocidad de la luz en ese medio y proporciona una radiación oscilada, como esa está allí, una radiación que podríamos ver con los ojos, el problema está en que se produce muy rápidamente, el orden de milisegundos. Entonces hace falta una tecnología muy avanzada para poder verlo. Básicamente necesitamos fotomultiplicadores capaces de leer eso a esa velocidad. Lo que vemos aquí es el comportamiento. Esto es lo que se observa en la cámara del telescopio, de hecho son 2 telescopios Cherenkov en el observatorio, y lo que vemos es que en el caso de un rayo gamma está mucho más localizado, y en el caso de rayos cósmicos la radiación está menos localizada. ¿Qué fuerza supone
esto es una idea de lo que estamos haciendo. En los últimos años estamos dedicando del orden de 70.000 horas de ingeniería por año para sacar estos proyectos adelante. En los últimos años, fundamentalmente, hemos dedicado la mayor parte del esfuerzo a OSIRIS y a MIRA, dos instrumentos importantes de GTC, y estamos comenzando ahora a poner un esfuerzo importante en los instrumentos para el Gran Telescopio Europeo. No pretendo que lean esta transparencia, pero es para darles una idea del nivel de cosas que estamos haciendo. Tenemos ahí en marcha 22 proyectos en la casa. 22 proyectos de diferente envergadura, con diferente ocupación, para diferentes telescopios, pero es un esfuerzo fundamental. Hasta ahora mismo estamos realmente al límite de lo que podemos hacer. En los últimos años, pues, hemos estado dedicando fundamentalmente el 75% de nuestro tiempo a GTC, al Gran Telescopio de Canarias, cosa que es normal. En este último año hemos estado dedicando el orden de 30 y tantos % y comienza a crecer nuestra participación en el ELT, en el telescopio supergigante y en el telescopio solar. ¿Y el futuro por venir? Estamos peleando porque el ELT termine en el observatorio del Roque del Cochete. Hay mucho trabajo que hacer, pero bueno, las posibilidades están sobre la mesa. Gracias. Eso es un poco lo que quería decir. Hola, bien. Primero felicitarte, excelente exposición, pero además es raro que la gente se nos ajuste al tiempo, esa es la diferencia. Supongo que va a haber un montón de preguntas, así que si alguien tiene algo pensado ya puede empezar. Yo tengo una por ahora. Me gustó mucho la idea del Quijote. ¿Qué esperan conseguir con la polarización del fondo de microondas? Pues mi idea es que el Big Bang es la madre del Quantum Entanglement. Entonces cualquier polarización debería ser posterior al evento. La polarización se ha debido producir justamente en el momento de la separación entre materia y radiación. Eso es que hay diferentes teorías que te dicen que tú puedes haber tenido no solamente separación de flujo y en intensidad, sino también en el estado de polarización de la radiación. Te puedo dar información detallada acerca de esos miles de años que se toman. Es complicado hacerlo porque ahora mismo el fondo de la galaxia produce una radiación que se llama radiación ciclotrón, que está extremadamente polarizada. Y entonces, bueno, hay que ser capaz de medir por debajo de la radiación, de la polarización de la radiación ciclotrón, para llegar a ese nivel, ¿no? Y entonces, bueno, pues esto es un experimento. O sea, que esto es de nuevo un experimento para intentar hacer esto. Y lo que va a necesitar es mucho tiempo de observación para tener una estadística. Muchas gracias, maestro, el nombre. ¿Vale? Espero que mi jefe esté viendo esto, porque yo soy gestor del proyecto en el Observatorio Astronómico de Los Molinos, en Uruguay, del Ministerio. Sí, o sea, dijiste que soy importante, que me aumenta el sueldo. Voy a hacer otra pedi. Sí, tengo un par de preguntas. Tengo curiosidad, al principio, el telescopio, el tracking, ¿dónde cerráis el bucle? Ópticamente, si haces un seguimiento óptico, solamente realimentación a través de la sensibilidad. Tienes una idea. La idea es que tú estás siguiendo la posición de una estrella determinada. Tú estás observando en este entonces el plano principal, pero tienes más campo de plano central. Tú utilizas un objeto puntual situado en esta zona y lo que haces es estar manteniendo ese objeto siempre en el mismo punto. Ese es un autoriado permanente de ese objeto y haces que el telescopio esté siempre en el bucle lo cerráis en la óptica. El bucle, el bucle lo cerramos en la óptica, efectivamente, en el centroide de la imagen. Tú colocas el centroide de la imagen y haces que el centroide de la imagen permanezca siempre en el punto del plano. Y la cosa es un poquito más complicada, porque en este caso no solamente tienes este movimiento de la rotación, sino tienes que después que mantener los 36 segmentos perfectamente alineados independientemente de la posición del telescopio, ¿no? Con lo cual, el mantenerlos en fase es un problema adicional. O sea, no solamente hay que apilarlos es más o menos sencillo. Apilarlos quiere decir que tú los pones y todos proporcionan un punto en un sitio del plano focal. Y podrías tener una pequeña diferencia de elevación, que llamamos una diferencia de pisto. Y eso en el visible no es un problema. Pero cuando te vas de infrarrojo, te acercas al límite de difracción del telescopio, o sea, al poder resolutivo real. Entonces, porque tienes bien puestos en fase, es decir, todos perfectamente alineados, o en lugar de tener un telescopio de 10 metros, tienes 36 telescopios de 1.8 metros. Eso, o sea,
tipo de sensores usáis para mantener los espejos bien cuadrados? Porque supongo que una brisa, teniendo en cuenta la resolución que tiene, cualquier vientecillo, que ahí no habrá seguramente vientecillos. Sí, se utilizan sensores de borde, hay 3 sensores de borde en cada uno de los segmentos que te proporcionan información de la posición relativa de cada uno de ellos. Y tienes que cerrar el bucle y mandar información. Cada segmento tiene 3 actuadores debajo que le proporcionan todos los grados de libertad de movimiento. Entonces tienes que estar controlando permanentemente la posición relativa de los dos, de cada pareja de espejos, y estar enviando información precisamente para que los actuadores se muevan y la mantengan ahí. Es un ciclo cerrado, o sea, el control de eso también nada que ver. Si les parece, mientras hacen las preguntas, si no les importa, les dejo aquí simplemente una peliculita de la instalación de Osiri en diciembre. Vamos bien. Bueno, yo te diría que le agradecemos de vuelta. Del instrumento en Iliase, y de una vez fue todo un progreso. Lo sacamos del rotador, que es el, solo disponemos de un rotador en la sala limpia que imita al rotador del telescopio, de manera que hacemos todas las pruebas funcionales con el instrumento en casa antes de llevarlo para allá. Estas son las tripas del instrumento. En la parte de arriba es el colimador, la rueda de fieltro, ahí está tapando uno de los espejos dobladores del interior, están desmontando el colimador para llevarlo por separado. Luego, pues, toda la fase de limpieza y preparación del traslado del instrumento en la sala. Está el instrumento completamente al desnudo, ahora ya están poniendo el carenado de nuevo. El carenado es curioso porque es de fibra de, no de barco, de fibra de vidrio, porque necesitamos mantener el peso limitado. El rotador del telescopio admite 2,5 toneladas solamente, y estábamos justo al límite, porque esa 2,4 toneladas, con lo cual había que hacer un carenado que protegiese el instrumento, pero que no supusiese un peso importante adicional. Preparándolo ya para meterlo dentro de una lámina también sellada con aire seco en el interior, con nitrógeno también, y sellada completamente para evitar que la humedad estropease el instrumento. Y el instrumento no solo el instrumento, o sea, después eso que está ahí es el anclaje del telescopio, la cosa amarilla que ven alrededor es el útil de transporte, el útil de manipulación. Así que no solamente hay que diseñar el instrumento así, sino que hay que diseñar absolutamente todas las cosas que van a su lugar. Esta es la manta que les digo, que se lleva completamente el instrumento. El que está aquí es Jordi Sepa, que es el investigador principal. José Luis es el jefe del departamento de óptica. Víctor, que está por allí, el director del proyecto, o sea, la persona que tenía el látigo de alguna manera para que todo el mundo hiciera lo que realmente tenía que hacer. El instrumento se trasladó en este camión, montado sobre un útil también vibratorio, en barco a La Palma. Y teníamos, todavía hay que moverse a unos 30 km por hora, y teníamos permiso de tráfico para ir desde el instituto, que está en la ciudad de La Laguna, hasta el puerto de Santa Cruz, que está a 9 kilómetros. Pero resulta que el día que íbamos a viajar, el barco de la compañía que tenía que transportarlo se averió. Y entonces no podíamos viajar en ese barco. Pues había otro barco que salía desde el sur de la isla, a unos 80 kilómetros de donde estamos. Y no teníamos permiso de ir por la autopista a 30 kilómetros. Pero fuimos de todas maneras a montar, pero llegamos. Estas son esas anécdotas que se cuentan ahora y que... es el equipo del instituto. Esta niña Patricia es la ingeniera mecánica encargada del proyecto. En La Palma después están los astrónomos de soporte del telescopio, que son los encargados de su operación. Durante una temporada estuvimos nosotros ahí también, haciendo lo que se llama el commissioning, las pruebas
científico del instrumento y parte del equipo técnico haciendo pruebas. Pero a partir de un momento determinado, a partir de marzo, está funcionando fundamentalmente con el equipo técnico del propio telescopio, los programas de soporte y los técnicos de operación del telescopio. Esta es la llegada a La Palma, ya pasando por Santa Cruz de La Palma, para subir al observatorio. Unos 36 kilómetros de carretera, bastante lujoso. Y ahí sí que la carretera estuvo cortada, de esa manera es posible que el camión pudiese, los dos camiones pudiesen llegar a la comunidad en buena parte de las. Seguía llegando aquí al observatorio, a la Lisagna, porque de constante, con los telescopios más antiguos del observatorio. Y el GTC, allá arriba, ya la llegada hace. El camión de delante lleva todo el resto de las cosas y el camión de detrás es el que lleva el instrumento. Para moverlo dentro, se instaló sobre una serie de colchones neumáticos, cuatro colchones neumáticos, de manera que lo desplazamos como si fuese un cubertal. O sea, el poder utilizar ruedas, metía presión a la hora de la cosa, o sea, entre varios de nosotros lo empujábamos y éramos capaces de trasladar los principios de acá en continuo tiempo. Subirlo a partir de ahí con una grúa desde la cúpula hasta la plataforma donde se encuentra el foco de observación. Este es el foco, sobre ese veis el mostrador donde se ancla el instrumento. Se llama la cámara de adquisición y guiado, o sea, toda la instrumentación que se utiliza precisamente para poder hacer el guiado y adquirir los objetos. Y ese ya es el anclaje definitivo del instrumento. Esto se ve aquí en 5 minutos, una operación de 3 días, quitando toda la reparación de la casa.